de la central obrera boliviana, unos 29 creo que fueron. Los agarraron durante una reunión clandestina que estaban llevando a cabo en Oruro y los encarcelaron. Nos tuvieron incomunicados. Cuando volví, encontré que en Cochabamba los obreros de la Manaco habían decretado una huelga. La Manaco es una fábrica de calzados de la empresa Bata, que es de Canadá. Es bastante grande esta fábrica. Unos 800 obreros trabajan en ahí. Son de los fabriles que en Bolivia tienen más tradición de lucha revolucionaria. Los dirigentes del siglo XX apoyaron a los trabajadores de la Manaco con sus pronunciamientos. Los trabajadores solidarizaron dando una mita y fuimos a una comisión a llevarles los víveres. Fue una gran huelga porque a ella se sumaron también otros grupos, especialmente los universitarios y varios sectores campesinos. Los trabajadores de la Manaco lograron alcanzar varios de sus objetivos. En siglo XX también encontré varias cosas cambiadas. Por ejemplo, el dirigente Bernal, con quien el comité había trabajado bastante, se había presentado su renuncia al sindicato y hubo otras elecciones. En enero de ese año hubo una asamblea del comité de amas de casa frente a la puerta de la pulpería para reclamar por el alza de precios de algunos artículos y también por la mala calidad de la leche lactancia. En esa asamblea me reeligieron secretaria general del comité y también me escogieron para representar al comité en el Congreso Minero de Colo-Colo. La clase trabajadora minera tenía muchos problemas que resolver. Teníamos muchas cosas que plantear, pero como la empresa no quiere reconocer a nuestras comisiones de base, entonces había optado por discutir los asuntos con delegaciones de cada sección. Por ejemplo, de los sección talleres, extracción, planta, fueron cada cual por su cuenta a hacer sus planteamientos. Los de la empresa les prometieron varias cosas, a unos más, a otros menos. Y al final, a todos los engañaron. Entonces decidimos reunirnos en el Congreso de Coro-Coro para plantear nuestros problemas de una vez y en forma general. A un principio, el gobierno se opuso a la realización del Congreso. Se nos tildaba de que queríamos derrumbar el gobierno, que estábamos en un complot subversivo. Pero después ya no dijeron nada. El 1 de mayo de ese año se dio inicio al Congreso de Coro-Coro, en donde participaron representantes de todos los sindicatos mineros. Estuvimos también cuatro representantes del Comité de Amas de Casa, dos de siglo XX y dos de Qatar. Muchas cosas se plantearon en aquel Congreso, por ejemplo, la vigencia de los sindicatos, rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno del 74, solidaridad con los presos políticos y exiliados, y así. Pero la finalidad inmediata era el aumento de sueldos y salarios en proporción al costo de vida. Otro problema señalado fue el de la renta, que es tan baja que no basta para vivir. Y son miles los trabajadores que están enfermos con el mal de mina y que ahora sobreviven con la renta. También las viudas tienen un serio problema y es que perciben una pensión solamente hasta los 5 años después de la muerte del marido. Y si se han vuelto a casar, les retiran inmediatamente esta pensión. Y así muchos otros problemas que nos afectan fueron levantados en el Congreso para que se busque una solución. Había varias comisiones para abordar los distintos problemas. Nosotras, las amas de casa, insistimos sobre la cuestión económica. Para eso, habíamos analizado nuestra situación en estos 6 últimos años, o sea, desde que Banzer entró al gobierno. La situación económica en todo el país, decíamos nosotras, se ha vuelto más y más difícil con las medidas adoptadas por el gobierno, tales como la devaluación monetaria, el paquete económico. El estándar de vida ha subido
terriblemente. Como si no fuera poco, años atrás nuestros hijos eran más pequeños y por lo tanto nuestras necesidades eran menores. Con el correr de los años han crecido y aumentado el número. Y los gastos de vestimenta y alimentación también subieron. Las fuerzas de nuestros esposos se van mermando cada día y ellos van envejeciendo más y más porque el trabajo es duro y el salario que ganan no les permite reponer las energías gastadas y nosotras estamos condenadas a quedar viudas en cualquier instante, ya sea por el mal de mina que les afecta o por cualquier accidente, porque la seguridad industrial es pésima. Casi nada se hace por garantizar la seguridad y la vida de nuestros compañeros. Lo peor es que no tenemos ni siquiera un techo donde cobijarnos, porque con el bajo salario que ganan nuestros compañeros, no podemos adquirir una pequeña vivienda. Ni siquiera de las cooperativas de vivienda podemos ya conseguirnos una. Porque en estos últimos años nos han presentado las casas y un costo de hasta 100,000 pesos. ¿Y cuándo las vamos a poder pagar? Así, todo el mundo quiere enriquecerse a costilla del trabajador. En ciertos aspectos, la situación del campesino es todavía envidiable en comparación con la del minero. Se dice que la tierra es para quien la trabaja. Y si el campesino ha trabajado una hectárea de terreno a su muerte, los hijos la siguen trabajando, ellos siguen teniendo la tierra. En cambio, los mineros, a pesar de haber trabajado y removido toneladas y toneladas de tierra y dado tantas riquezas al país, que gracias a sus sacrificios se han beneficiado moros y cristianos, resulta que a su muerte sus familiares tienen 90 días para desocupar la pequeña vivienda que le ha prestado la empresa mientras vivía el obrero. La viuda es echada a la calle sin que tenga posibilidad de conseguir trabajo, ni ella ni sus hijos, sobre pretexto de que ellos van a gozar de la pequeña renta que no alcanza ni para pagar el alquiler de una habitación. Y en otros casos, ni siquiera de esta pequeña renta se goza, porque el obrero ha muerto antes de cumplir con sus cotizaciones a la Caja de Seguro Social. La falta de creación de fuentes de trabajo hace también que nuestros hijos mayores no puedan emplearse en nada, a pesar de haber prestado ya su servicio militar. ¿Y qué decir de su educación? Muchos trabajadores tienen sus hijos estudiando en las diferentes casas de estudio del país, a los cuales tienen que mandar pensiones, alimentos, ropas, útiles, gastos de alquiler de vivienda, colectivos y demás necesidades. Y en la casa quedan los otros hijos a quienes hay que vestir, alimentar, educar, y pese a que se dice que la educación en las minas es gratuita, siempre tenemos que comprar uniformes, libros, plastoformas, diferentes clases de pintura, labores y demás materiales que se necesitan. Lo peor del caso es cuando a los gobernantes se les ocurre clausurar el año escolar sin importarles el daño que ocasionan a nuestros hijos. A pesar de las maniobras que hubo por parte de agentes del gobierno que estaban infiltrados en el Congreso, el pensamiento de los representantes de los obreros venció y se aprobó un documento para pedir el aumento salarial. Anteriormente a la discusión y aprobación del documento, nos hicieron ver un cuadro demostrativo de cuánto gana en general y cuánto un general y cuánto gana un coronel, etcétera, etcétera. Había ingresos casi de 20,000 a 25,000 pesos mensuales, mientras que el obrero aquí solamente gana 2,000 pesos. Se hizo también un estudio de cuántas calorías necesita un obrero para vivir, cuánto necesita alimentarse para tener esas calorías y cuánto necesita ganar para cubrir esas necesidades personales y de su familia. Se agregaron algunas necesidades primordiales del hombre, como por ejemplo la ropa, calzado, diversiones, ni siquiera diversiones, pero por ejemplo periódico, para estar informado.
se sacó un promedio de 170 pesos diarios que tenía que ganar el trabajador para vivir normalmente. Bueno, pero como nos dan pulpería barata, sacamos de esos gastos un promedio de 40 pesos por día que aporta el obrero para tener los artículos congelados, y redujeron a 130 pesos diarios el sueldo mínimo que debía ganar un obrero. La Federación de Mineros dijo que no, que ellos habían pedido 80 pesos diarios y que era mejor atenernos a esa realidad. Entonces aceptamos eso. También planteamos que la jornada del trabajador del interior mina sea reducida a 6 horas por las circunstancias en que vive, para que tenga pues tiempo para reponerse. El problema es que planteamos todo eso y dimos al gobierno 30 días de plazo para que responda. Caso contrario, la clase trabajadora se declararía en huelga indefinida. La respuesta del gobierno se adelantó a la fecha que habíamos fijado y entonces, primeramente, procedió la detención de miembros de la Federación de Mineros, luego la intervención militar en las minas y el allanamiento de nuestras emisoras, de la Pío 12 incluso. La declaración de zonas militares, el apresamiento y persecución de todos los dirigentes y otros trabajadores. El 9 de junio ingresó el ejército sorpresivamente, cuando los obreros estaban en el interior mina, y empezaron la persecución, especialmente a los que habían participado del Congreso de Corocoro. A los que los agarraron, los apalearon terriblemente en el cuartel de Lucía y los sacaron a las celdas de La Paz, y a muchos los deportaron a Chile, los entregaron a Pinochet. Un montón de calumnias nos echaron, entre otras que estábamos complotando. Y para eso aprovecharon de que los mineros habíamos hecho una manifestación de protesta por el asesinato del general Torres en Argentina y porque el gobierno de Banzer no aceptó la repatriación de los restos. Aquel día los trabajadores hicieron solamente una manifestación porque querían guardar las fuerzas para la huelga, caso fuera necesario. De eso también se aprovechó el ejército para callar nuestras emisoras, allanar nuestras casas y por todas las formas presionarnos y maltratarnos. Era mediodía, estuvimos almorzando como de costumbre. Al final del almuerzo, mi pequeñito me dice: mamá, llévame al baño. Yo entonces lo llevo a la orilla del río. De repente noto un silencio especial en Yayagua, cosa que a las 12 del día no acostumbraba a ser así. Siempre hay ruido de radios, música, etc. Y me pregunto, ¿por qué tal silencio en Yayagua? Me pongo a mirar y me doy cuenta de que por la calle principal están avanzando los militares, de puerta en puerta. Entonces corrí y me fui gritando por las calles: el ejército está entrando. Corrí hacia la radio y allí encontré a mis dos compañeros. Y les dije que el ejército está llegando, pero justo allí en la esquina aparecieron los soldados. Entonces me retiré. Los militares ocuparon las emisoras y entonces nosotros nos preguntábamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos avisar a los trabajadores que están dentro de la mina? Porque de nada sabían ellos. Alguien consiguió informar a los compañeros de Interior Mina que habían sido intervenidas las minas y que habían tomado las emisoras. Entonces, a la salida del trabajo en la Bocamina, los mineros tuvieron una asamblea y decretaron la huelga indefinida. Esa noche nos hicieron llamar a mi esposo y le dijeron, los dirigentes tienen que entrar a la mina, ahí vamos a organizar el comité de huelga, desde adentro vamos a tener la resistencia, porque allí van a estar más seguros, en las casas no hay escapatoria. En la mina sí, uno puede ocultarse, porque es pues como una ciudad, tiene unos